Señoras, señores, esto es Argentina contra Brasil. ¿Qué tal, amigos? Me presento, soy Mariano Kloss, acompañado por el gran Fernando Niembro. Escuchemos con atención el himno nacional. Y bien, señores, empecemos entonces. Argentina contra Brasil. El estadio abrió sus puertas en 1938. Y en todo este tiempo, el Monumental fue la sede de muchísimos partidos importantes y también de conciertos de rock increíbles, de primeros artistas internacionales. Oscar. Daniel Alves. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Centro rechazado por la defensa. A ese remate de lejos le faltó precisión. Este equipo, Mariano, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Federico Fernández. Le pega fuerte hacia adelante. Perdieron el balón. Higuaín. Neymar. Luis Gustavo. No puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Son los amos y señores de la mitad de la cancha, pero no pueden encontrar la manera de atravesar la durísima defensa que puso el equipo contrario. Paulinho. Fred. Lo cortaron justo. Di María. Di María. Higuaín. David Ruiz. La intercepta justo. Mascherano. Se va jugando la pelota hacia el banderín. Daniel Alves, la intercepta. Muy flojo el pase.
Pasó muy bien. Pase atrás al arquero. Luis Gustavo. Justito lo interceptaron. Mascherano. La juega larga. ¡Qué buena pelota le pusieron! Sin problemas, la tiene el arquero. Gran quite. Ahora puede salir de contra. Le pega desde ahí. ¡Qué jugada magistral, señores! Sí, sí, sin duda. ¡Entró! Ahí está, señores. El primer gol del partido. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo, imparable. Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante. Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. David Luiz. Oscar. Era una buena pelota, pero no llegó. Biglia. Di María. La jugada no termina en nada. Messi. Recibe con peligro. Hulk. Neymar. Paulinho. Daniel Alves. Federico Fernández. Corta justo a tiempo. Daniel Alves. Se escapa hacia la línea final. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Marcos Rojo. Mascherano. Federico Fernández. Zabaleta. Daniel Alves. Thiago Silva. David Luiz. Hulk. La tira hacia adelante. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. La cortó justito. Marcos Rojo. ¡Qué carrera! Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador. ¡Cómo elude! Es un pase que rompe la defensa. Y ahora sí, señores, este es un golpe demoledor a esta altura del partido. Pero por favor, ¿qué le pareció la jugada, don Miembro? Higuaín es peligroso cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojito lo de la defensa. Termina pagando caro su pasividad. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho. Bien inspirado. Estiraron la diferencia a dos goles.
Paulinho. Busca profundo al delantero. Interceptó. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. El tiempo sigue pasando. Zabaleta. No fue mala la idea, pero no llegó nadie. Neymar. Atención, que puede ser. Gran pase. Y bien, amigos, se va a adicionar un minuto más. Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final, final del encuentro. Salieron ganadores del duelo y los jugadores están eufóricos, igual que sus hinchas, después de esta espléndida actuación. Mariano, hay partidos que uno quisiera que duraran 10 años. Y este fue uno de esos. Al menos para mí. Fue un partido entretenido desde que sonó el pitazo inicial.